Hola Nicolás, ¿cómo andas? Bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Todo bien ustedes? Todo bárbaro. Nicolás, ¿qué buscan las empresas en Multisoft? Y buscan un software de mucha calidad, de mucha trayectoria y particularmente creo que lo que nos define hoy mucho es el buen soporte postventa que tenemos. ¿Con qué perfil de cliente trabajan normalmente? Y nosotros generalmente apuntamos a las pequeñas, a las empresas medianas y los acompañamos entonces a la trayectoria para el crecimiento. ¿Notas que hay un cambio en cuanto a los servicios que ustedes brindan pre-pandemia y post-pandemia en la necesidad que tiene el cliente? Yo creo que no, yo creo que el producto y el servicio es el mismo, nada más que todo se fue a una etapa más digitalizada. Antes era más personal y ahora más digitalizada, a través de WhatsApp, otros medios. ¿Pero cómo sería el proceso de acompañamiento que le brindan ustedes a las empresas? La empresa llega a Multisoft, tiene una necesidad y ustedes, ¿cómo comienzan ese proceso de acompañamiento? Si en realidad nosotros tenemos un producto ya definido. ¿Cuál es? Que es Multisoft, nuestro producto, digamos, que tiene varios módulos. Y en base a eso se puede hacer alguna pequeña modificación para el cliente según la necesidad, pero se vende ese producto y con ese producto tiene tanta trayectoria y tantos rubros distintos que se puede adaptar a la necesidad de cada cliente. ¿Pero qué tipo de soporte es fundamentalmente? Si tenés que contar de qué se trata ese producto. Es un producto para administración de empresas en general, toda la gestión de ventas, compras, fondos, muy completo, también estadísticas, y después se van anexando distintos módulos como el contable, CRM, módulos que se van surgiendo como la venta por Mercado Libre y otros módulos que el cliente lo va necesitando y se lo va anexando al sistema principal que es el ERP. O sea, ese ERP tiene anexos que el cliente puede ir incorporando. Exactamente. Y todas esas soluciones se le brindan a ustedes. Exactamente. Está bien. ¿Y el rubro de las empresas que atienden es variado? Es variado. Tenemos de kioscos, de constructoras y entre medio de esa gama de todo lo que te imagines. Por eso es un sistema que tiene tanta trayectoria, que tiene desarrollado las particularidades de cada rubro, ya que tenemos una amplia categoría de clientes. ¿Cuántos años tiene el producto Multisoft? Y 31 años ya va a cumplir. ¿31 años? 31 años, sí. Muchos. Muchos, ¿no? La verdad que sí. ¿Y cómo está conformado el equipo de trabajo? Y tenemos nuestro grupo de soporte, el cual se encarga de prestar soporte a los clientes, postventa. Después el grupo obviamente de implementación, que se encarga de toda la implementación de sistemas y la capacitación a los usuarios. Después obviamente el grupo de ventas, que se encarga de la venta del sistema. El grupo de desarrollo, que se encarga de mantener el sistema desarrollado y actualizado. Y bueno, después obviamente todas las áreas que lo componen, como la de administración, de calidad, para que se cumplan los procesos. ¿Llegan a Multisoft las empresas con problemas puntuales o con un problema de gestión en general o carencia de gestión en general y necesitan solucionar eso? Yo creo que una combinación de ambos, porque llegan con una necesidad de por ahí puntual y obviamente hay que ver si el sistema se adapta a su necesidad o se puede desarrollar, pero la mayoría vienen con un problema general de que el sistema actual no funciona, no tiene un sistema y quieren adquirir uno y bueno, un poco ahí uno lo va asesorando para saber cuál es la mejor opción. ¿Están teniendo presencia en Córdoba, en el resto de la Argentina, en otros países? ¿Cómo es el mercado que atienden? Y hoy en día tenemos la mayoría de nuestros clientes obviamente en Argentina, fuera de Córdoba también tenemos clientes, varios, y tenemos algunos clientes también por el lado de Uruguay, Chile, Colombia. O sea que hay un trabajo dentro de América Latina también. Exactamente. Nuestro proyecto a corto o mediano plazo es poder exportar más el sistema y poder abrirse más a los mercados externos. ¿Están trabajando en eso? Estamos trabajando en eso, sí. Si tenés que marcar, Nicolás, las principales fortalezas o virtudes que tiene la empresa en general y el producto en particular, ¿cuáles serían? Y bueno, el producto ya un poco te lo definí antes, un poco que es un producto de alta calidad, muy confiable, muy robusto, muy intuitivo y muy eficiente para que todas las empresas puedan cumplir su proceso de la manera más efectiva posible. Y en cuanto a la empresa en sí, que somos una empresa que bueno, tenemos una trayectoria definida de 31 años, como te decía, y que somos una empresa muy humana que se pone siempre al lado del cliente para ver realmente qué necesita y realmente ser transparente con ellos para darle la mejor solución posible. La rentabilidad de este negocio, del negocio de la consultoría, ¿por dónde pasa? ¿Por brindar un mejor servicio? ¿Por una presencia permanente dentro de la empresa? ¿Por acompañarlos desde afuera?
Yo creo que, como te dije, es una combinación de todo. Es una combinación del producto que le brindas al cliente, que el producto sea bueno, y después, obviamente, la atención es fundamental para el cliente, porque, bueno, estamos hablando, obviamente, de sus cuestiones internas, que es importante para todas las empresas. ¿Cómo te imaginas Multisoft de acá a unos años? Y bueno, me imagino ya en el mercado externo, vendiendo sistemas y, obviamente, cuidando a todos nuestros clientes que ya tenemos actualmente en Argentina, actualizando el software lo más actualizado posible. La clave, ¿crees, es crecer hacia afuera? O sea, ganar nuevos mercados, me parece que ahí es la clave, o posicionarse aún más dentro del mercado nacional. Bueno, por unas cuestiones, digamos, económicas del país, me parece que hoy en día la clave sí está en exportar el sistema y abrir otros mercados, pero siempre cuidando a los clientes que tenemos actualmente acá en Argentina. Soy empresario, llego a Multisoft, ¿con qué me encuentro? Con un sistema de alta calidad, con una gestión humana muy buena por parte nuestra y con un asesoramiento y un desarrollo con una trayectoria de 31 años. Diagnóstico, planificación y resultado. ¿Ese sería el orden o la línea con la cual trabajan? Llega el cliente, diagnostican qué necesita, planifican y después se analizan los resultados. Exactamente, sería más o menos esa la fase. Gracias, Una de las fases. Nicolás. Gracias a vos.